nombre es Griselda Garay, tengo 23 años, soy licenciada en enfermería, soy de aquí de Fresnillo. Mis padres son el señor Jesús Salvador Garay y mi madre la señora Griselda Huerta Morfín. Tengo dos hermanos, que es Jesús Garay Huerta y Citlali Garay Huerta. Gris fue una niña alegre, juguetona, feliz. Siempre fui muy unida a mis hermanos y me gustaba mucho convivir con mis primos y mis padres. Mi sueño siempre fue ser ginecobstetricia. Fue algo que siempre quise. Hice mi examen de medicina en Zacatecas para ingresar a la UAS y no quedé en ese tiempo. Entonces mi papá me dice, ¿sabes qué, hija? Date la oportunidad de estudiar en enfermería un semestre y ya después sigues haciendo tu sueño, ¿verdad? Y sí, me metí a enfermería. Fue algo que me cambió el mundo, o sea, me cambió la forma de ver la vida. Porque cuando entré, o sea, me gustó muchísimo y ya decidí quedarme ahí porque me gustaba. Fue algo, mi padre fue algo que me motivó para hacer esto. Empecé desde la escuela. Fue un campamento de verano y fuimos todas las niñas de la escuela y ahí fue mi primera corona. Para la prepa fui reina de la UAS en el 2010. En enfermería también participé como candidata a reina y quedé como princesa real en la escuela. Pero la verdad sí me empezaron a invitar a pasarelas, que a sesiones de fotos y ahí fue donde empecé así más por el gusto de esto. Pero la verdad sí estoy muy contenta de estar participando ahorita en este certamen de belleza. Mi comité es el número 3 y mis colores son el verde limón y azul turquesa. Estamos muy contentas mis compañeras Ámbar y Evelyn en esta gran etapa que estamos comenzando. Tenemos muchísimos proyectos en camino para labores sociales, principalmente asistir al asilo de ancianos, a la vía infantil, al Hospital General Fresnillo. La verdad, sí tenemos muchos proyectos en mente en realizar. Ahorita para nosotros es importante el apoyo de la sociedad y de la presidencia para poder realizar estos proyectos, pero todo lo que esté en nuestras manos vamos a poderlo realizar con muchísimo gusto para nosotros los fresnillenses. Los invito a que juntos celebremos el 462 aniversario de la fundación de nuestro mineral, con la feria que tan ansiosamente estamos esperando.